que con la manito de pintura que le dimos a este techo, eso es más que suficiente. ¿A qué se mandaren? Pero nosotros vamos a decir que le dimos 6 o 7 malas. Mandarria. ¡Mandarria! ¿Qué pasa, viejo? Sales de baño. ¿Y? Esto es lo que hace que la gente coma gente. ¿Pero tú sacaste eso, mío? Debajo de la cama de Pepe Antonio. ¿De quién? Quita. Venga. No. ¡Ah! ¡Ay! Vaya, mijito. Ay. ¿Tú esto es ropa sucia? Ropa sucia y ropa tuya. No me grites. No me grites, que acuérdate que yo estoy recovery y me pongo nervioso y mastero, Dani. ¿Qué tiene que ver que tú estés recovery, compadre? Oye, un momentico. Siempre el mismo cuento, no, que si no fuera por los viejos míos, usted se hubiera bajado en la balsa esa que venía o te hubieran comido los tiburones. Así que relájate, ¿eh? ¿Aló? Sí, un momento. Vaya, tu ángel guardián quiere saber qué estás haciendo. Dime. Sí, soy yo. ¿Qué hago? Aquí ayudando a Dani a lavar la ropa a él. Es que es así, hacer las cosas en la casa. Siempre él me ayuda a mí, yo lo ayudo a él. Gracias, baby. Ok, más tarde hablamos, ¿viste? Besito. Dice mi ángel guardián. Chico, suave. Dice mi ángel guardián que te nota un poco como alterado. Mira cómo bajaste el pito. Rapidísimo, va. Relájate, cógelo suave. Se te va a poner más chiquitica. ¿Qué? ¿Estás loco? Que no, compadre, que no. Está loco, yo no juego con eso, brother. Juan Carlos, pero si yo te lo digo porque mandar ya dice que tú sí tienes que ver con esto. Sí, pero no. Lo mío es el pan con bistec. Lo mío es la pizza. Lo mío es el pollo frito. ¿Te entiendes? ¿Seguro? Claro que sí, mandarria. ¿Cuándo tú me has visto a mí meterme algo en la boca? Que lo que le da es por la gente. Oye. Darle mordida a la gente. Entonces, ¿quién tú crees que sea? Ah, yo no sé. A lo mejor Pepe Antonio, que es el único que se mete en la boca todo lo que aparece por ahí. A Pepe Antonio le gusta morderla. Eso lo dijiste tú, ¿eh? Medicina. Papi dijo que tú no nos ibas a traer problemas y siempre es un lío tras otro, viejo. Ay, mijita, perdóname, pero es que no, yo pensé... No, pero es que nada, tío. Si no sabes manejar, ¿cómo vas a hacer mal el pacho? Ahí está, ahí. ¡Ay, no! ¿Qué? Esto está jodido. Hay un caníbal suelto en el edificio, para que se... ¡Andan! ¿Tío? ¡Andan! Ay, ay, ay. Yo no soy de aquí. Coño, Dani, discúlpame, brother. Yo quería que cayera ahí en la cama nada más. La casa me esa ahí, dale. La doblas y la cuelgas. ¿Qué qué? ¿Qué qué no? La que es doblar, la dobla. La que es colgar, la cuelga. Dani, aceres, acuérdate que yo estoy recovery. ¡Pepe Antonio! Está buscando a Juan Carlos. Apartamento. Ah, qué bueno. Y sobre todo la decoración. Si me quedo, me deja los cuadros, ¿verdad? Ay, mi amor, pero es que eso no está incluido en el precio. Ay, bueno, pero no importa, porque usted sabe, me queda a la misma distancia del trabajo y de la escuela. Está bueno. Sí, pero mira, espérate, acuérdate que yo te dije que le había dejado esto a la próxima inclina y a mí no me ha llamado todavía. Oh. Ven acá, ¿y en qué tú me dijiste que trabajabas? Soy stripper. ¿Stripper? Sí. ¿Stripper? ¿Y eso cómo sabes? No, pero además soy ecologista también. ¡Ay, qué linda! ¿Y te vamos a tener aquí en condominio? Sí. Caballero, todavía no se sabe. Ay, pero ¿cómo no se va a saber si esa muchacha se le ve por arriba la ropa que está? Mandarria, dile a Mechi lo del caníbal. ¿Qué? ¿Hay un caníbal aquí en el edificio? Pepe Antonio, mi hermano, que con eso de las sales minerales no se juega. Mira, si no te mueres por la indigestión que te da por comerte al tipo, te mueres de la cantidad de balazos que te va a dar la policía, bro. Sere, te estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con eso. Caballero, reunión de vecinos urgente. ¿Cómo? ¿De vecino? CDR-8 Ignacio de Aramonte, como si estuviéramos en Cuba. Yo fui quien los cité a todos ustedes aquí para que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque la sala de baño la dejó Tere antes de irse. Y yo las tomé para tener un detalle con la próxima inquilina. ¿Viste? ¡Ah! Pero vieron. ¿Viste? Siempre me echan la culpa a mí de todo. Lo siento, muchachón. Gracias. ¡Ay!
No, bro, estás cortado. Pues cortado, sí, dice que estoy cortado. ¡Ay! Hermosa, hermosa, así você me mata. Ay, pero tú eres guapo, te hago el favor de prestarte el apartamento para que traigas a esa chiquita y mira el lío que me has metido. Pero qué favor me hiciste si me cobraste $80. Ay, ni que te gustara bañarte tanto. Ay, ¿esto qué le pasa? En otro orden de noticias, detienen en Los Ángeles a una mujer llamada Tere por tratar de comerse la oreja izquierda del representante de una compañía de cable. La policía no ha confirmado el apellido aún. Ay, Dios mío, Tere. Ay. Pero qué Tere, la gorda. Yo sabía que le gustaba comer gente. A mí me comió. ¿Oye, me comió? No, yo me la comí a ella. ¿De dónde tú me llamas?